Dime cuál de los dos te gusta más. Muy bien, Nicolai. Muy bien, dime cuál de las dos te gusta más. Muy bien, a ver, Janos, tú participa. Ya sabes. A mí, me dice a mí, ya me tomó ya. Hijo, te puse cinco, porque no lo hiciste bien, por eso te estoy invitando nuevamente. Ya, bien. Tienes que leer toda la oración. Es la única forma que practiquemos la lectura. Ya mis. Rápido, hijo, se pasa el ¿Quién, tiempo. quién, 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 quién? Ay, Dios, lee la oración. Mis, no sé quién me ha llamado por teléfono. Ay, ya, muy bien, ¿ya ves? Tenía razón. Cuando le pones lees, comprendes. Por favor, apaguen su audio. Muy bien. Mi pasaporte. Por favor, Pinto, ¿qué pongo? ¿Se fue? Apaguen sus audios. Es la mujer de las hijas también. Perdón. ¿Qué pongo, Pinto? Esa, lee. De la mujer de quién hija estable ¿De quién? ¿Será de? Hoy no escribió. es la mujer de cuál hija estable ¿Cuál? ¿De cuál? ¿Cuál? Cuya, Cuyas. cuya, 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 cuya. Ah, lindo, de ahí no te quejes. Te hablé, ¿Quién señor. es? Mis, pero en el rectángulo no aparece cuyas, hay cuyo. Cuyo. Por favor, tienes que coincidir las palabras. Por eso te digo, lee. Esa es la mujer de cuyas hijas te hablé. Tienes que coincidir las palabras. Yo he puesto cuatro, tres o cuatro palabras, pero tú tienes que leer Cuatro. de acuerdo a los pronombres relativos. Mis, usted ha puesto cuatro y una es quién, qué, cuál y Listo, listo, cuyo. Y listo. cuyas. Rudy no entró en la primera, ¿no? Lo hice ingresar ahorita, no lo he debido hacer ingresar. Rudy no estaba. Mi Rudy no está entrando últimamente. No, lo voy a sacar. Lo voy a pasar a la sala de espera porque él no ha entrado. Oyolo, ¿qué pongo? Ya, ya. En la Dice. H, mi amor. Lee, lee. Esto es el libro. es el libro. Este es el libro. ¿Qué? Estoy leyendo. ¿Listo? ¿Dónde se fueron? No griten, ¿ah? Que ya sé que se salió mi pizarra. No, no se salió y sigue. Ahora Listo. sí, Muy yo bien, mismo. Oyolo, muy bien. Due, no, dueñas no. Ramírez. Mis, vemos su lista de asistencia. Ramírez. Ya. Listo. ¿Ya estamos? Sigo viendo su lista de asistencia. Ah. ¿Ya estamos? Sí. Sí, ahora sí. Listo. Ramírez, te pongo. Ramírez, ¿qué pongo?
Sí, yo quiero volver a participar. ¿Qué? Gianfranco, ¿qué pongo? Gianfranco, no estás participando en los orales, ¿ah? Tienes varias notas que yo pongo la nota que corresponde al final porque no estás participando. Te quedas callado. Gianfranco, ¿qué pongo? Cuyo. Yo, Jonathan. ¿Ya ves, Gianfranco? De nuevo te quedaste callado. De ahí no se vayan a quejar. Yo les tomo. Marta, cuyo hermano Jonathan. Chile se va a mudar allí pronto. Continuamos. Pardo, ¿qué pongo? Los niños que jugaban en el cabello. Pardo, ¿qué pongo? Los niños que jugaban en la calle no vieron el accidente. Muy bien, hijo, muy bien. A ver, ¿quién más está? Samanés, ¿qué pongo? Ahí hay una que no había y ustedes me dijeron, mí, pero no había. Apuren, ¿qué pongo? Ya me están llamando. Mario Vargas Llosa. Cuyo. Mario Vargas Llosa. Cuyo. ¿Qué pasó? Cuyo. A ver, chicos, ¿qué pasó? Cuyo, Miss. Yo solamente he llamado a un alumno, ¿eh? No he llamado a todos. Listo, chicos, tenemos que seguir. Termina la L, voy a pasar uno. Yanela, uno más. Ordena y escribe correctamente las siguientes oraciones con pronombres relativos. Voy a hacer uno y lo demás lo hacen ustedes en casa. Chicas, por favor, silencio. La chica, quien habló es de T. ¿Qué pongo? Yanela, ¿qué pongo? La chica, quien habló del vecino. La chica, ¿qué más pongo, Yanela? La chica, quien habló del vecino. No. Acá el Zoom, computación, inglés y edición. ¿Okay? La chica es de quien habló mi vecino. ¿Listo? Ordenan las oraciones y con eso terminamos. Sí, y te. ¿Es de quién? No hay qué. No. ¿Quién? No, y el te. Hay un te ahí. La chica es de quien te habló mi vecino. ¿Listo? ¿Listo, mis amores? Ustedes lo terminan. Los quiero mucho. Vecina, a mí dice vecina, a mí. Vecina, pues, vecina. La chica es. Oh, el profesor es la. ¡Qué amiga de el hijo soy! Chicos, me voy. Adiós. Chao, mis. Chao, corazón. Chao, mis.